siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, para bien celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luis Ríos,
Y tomé la intención por el cumpleaños, 3 años, de la niña Alina. ¿Alina está aquí? 3 años de la niña Alina. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días pidieron de Judá, Antioquía, algunos discípulos, y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaban oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargos que las estrictamente necesarias, a saber, que la sangre de los animales estrangulados, si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Oh, Dios, que
Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios los bendiga, que le teman hasta los confines del mundo.
Hermanos y hermanas, ustedes que están en redes, a todos aquellos que nos siguen en vivo a la página de Facebook de la Parroquia de San Pablo, celebramos hoy el sexto domingo de Pascua. Más unos días vamos a celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor y después, en dos semanas, la fiesta solemne de Pentecostés. Entonces empezamos, después de la solemnidad de Pentecostés, la segunda parte del tiempo ordinario. Pero todavía estamos en este regocijo de las fiestas pascuales. Estamos en este regocijo de reconocer que el sepulcro está vacío. El sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Entonces, en el Evangelio de hoy, desde el Evangelio de Juan, que estamos escuchando hace unos días, unos domingos, en el capítulo 14, Jesús empieza: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Entonces, la palabra de Dios, Jesús recuerda a los discípulos, primeramente lo que está presente en la ley, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Por lo tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo el entendimiento. Jesús va a añadir lo que está en el libro de Levítico: también amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Dios verdaderamente y permanecer presente en la palabra de Dios, hay que amar a Dios y amar al prójimo. Ok, Padre, el prójimo es aquel que yo conozco. Sí, está bien, está correcto, está bien. Aquel que me hace bien y que habla bien de mi persona, sí, claro, no hay problema. Pero ahora, este es el secreto. Este es el secreto. Hay que amar a aquellos que yo no quiero, aquellos que me caen gordo. Aquellos, aquellos que me traen dolor de cabeza. Aquellos que me hacen mi presión arterial subir al techo. Aquellos. Porque si yo quiero permanecer fiel a la palabra de Dios, yo tengo verdaderamente que comprender el significado del amor que el propio Señor Jesús está diciendo a los apóstoles y también a nosotros en este sexto domingo de Pascua. Amén. Amar verdaderamente es cumplir, o sea, debemos cumplir verdaderamente lo que está presente en la palabra de Dios. No debemos hacer estas cosas entre comillas. Yo voy a hacer porque yo no quiero, pero hay que hacer. No, no, no. Hay que hacer verdaderamente, permitiendo que esta misma palabra de Dios, esta misma enseñanza de Jesús pueda ser presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Amén. Ese es el primer consejo que Jesús da a sus discípulos: permanecer en la palabra. En segundo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como lo da el mundo. La paz de Dios que viene de Dios es la paz que nos debe promover en mostrar a nosotros el encuentro con las demás personas. Un encuentro, una paz en situaciones de conflicto. Una paz en situaciones o en momentos en que hay diferencias. Esa es la paz de Dios. No es la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es una paz mentirosa. Una paz que no trae construcción. Una paz que no trae encuentro. Que no promueve encuentro en las personas. La paz que viene de Dios, esa paz deseada por Jesús a sus apóstoles, es una paz que primeramente nos hace estar en este camino de Dios. Nos hace tener nuestros ojos, nuestras miradas
en Dios. Amén. Y mismo que algunas veces tengamos la tentación de salir de este camino de Dios, de caminar en otro camino que no es el camino de Dios, esta paz que el propio Jesús desea. Es una paz que debe estar presente como un fuego presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una paz que trae gracia de Dios, presencia de Dios. Y el tercer consejo de Jesús: no pierdan la paz ni se afobaran. No tengo ansiedad. Porque muchas veces la ansiedad trae problemas de corazón, problemas de estómago y presión alta. Una persona que está siempre ansiosa, está siempre en pánico, tiene miedo de todo. Y un verdadero cristiano, aquellos que deciden verdaderamente seguir al Señor Jesús, aquellos que verdaderamente desean ser fieles a la palabra de Dios, no pueden perder la paz, no pueden ser cobardes. Amén. Amén. Pero ¿cómo comprender eso? ¿Cómo comprender esta palabra de Dios, esta enseñanza de Jesús que yo estoy escuchando? ¿Y cómo yo puedo anunciar esta misma palabra? Por eso que Dios nos dio dos oídos. Para escuchar bien, poner atención en la palabra de Dios y hablar con sabiduría. No hablar con Dios, por Dios. Hablar con sabiduría. Amén. Amén. Hablar la verdad de que está presente en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y no debemos ser cobardes. Amén. Amén. Este amén fue bien. Bien, bien. Voy a dar a ustedes un ejemplo. En Irak, hace unas 3 semanas, 126 niños y niñas hicieron su santa primera comunión. Y es una iglesia que está en persecución. No les ha permitido celebrar la misa. Entonces, estas familias, a escondidas, celebraron la primera comunión de estos niños y niñas que sufren persecución. Ellos tienen mismo en las situaciones de conflicto esta palabra de Jesús presente: no pierdan la paz ni se acobarden. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está presente la palabra de Dios. No es palabra mía, no es palabra del padre Anderson. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Amén. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, hay que poner atención verdaderamente. ¿Por qué nos está diciendo el propio Jesús? Y muchas veces estamos muy ocupados. Salimos de la iglesia después de la misa, apretamos el botón de radio y vamos a escuchar estas músicas que no hablan de Dios, estas músicas del mundo. Y ni escuchamos bien lo que dijo la palabra de Dios. Estamos ansiosos a llegar a la casa. Y no hablamos con nuestros hijos e hijas lo que el Padre dijo, la homilía del Padre, las lecturas de hoy, lo que ha hablado Jesús en el Evangelio. Estamos preocupados de llegar a la tienda, comprar las cosas para las cosas de la semana. Pero no nos aferramos lo que está presente en la palabra. Entonces hay que poner atención a lo que está presente en la palabra. Hay que poner atención a lo que nos está diciendo Jesús hoy. Así voy a repetir a ustedes estas palabras de Jesús en el Evangelio.
La paz les digo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdo la paz ni se acobardo. Me han oído decir que voy, pero volveré a su lado. Señalar, se alegraría de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, según los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, en la escucha de la palabra de Dios, presentemos a Él nuestros pedidos. Que los miembros de la Iglesia, especialmente los que fueron iniciados en Pascua, reciban el poder de Dios para vivir la fe cristiana. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los líderes mundiales reciban la guía de Dios en la promoción de la paz y la justicia para toda la humanidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los padres reciban la bendición de Dios en el cuidado de sus familias, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los que pronto se gradúen reciban la bondad de Dios al descubrir nuevas tareas y amigos y continuar creciendo en la fe, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que aquellos que están sufriendo enfermedades reciban la paz de Dios en sanidad para el cuerpo, la mente y el espíritu, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los que han muerto recibirán la felicidad de Dios en vivir para siempre, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones.
Oremos al Señor. Pues también deseamos hoy en la tarde a las 2:30 p.m. 22 estudiantes de nuestra parroquia van a hacer su primera comunión. Deseamos por ellos que se preparen para recibir a Jesús en la Eucaristía por la primera vez. Roguemos al Señor. Dios de amor y de bondad, escucha la oración de tu iglesia aquí reunida. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, donde viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Senhor Jesus Cristo, que dirigiste a teus apóstolos, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, tenemos con nosotros una señal.
Thank you.
Acto de comunión espiritual. Mi amado Jesús, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si tú estuvieras ya ahí y me uno a mí mismo completamente a ti. Nunca me permitas estar separado de ti. Amén. Los anuncios de nuestra parroquia de San Pablo. Pido a ustedes, por favor, llevar el boletín de la parroquia para las informaciones. Recordamos que el próximo domingo será la solemnidad de la Ascensión del Señor. En algunas diócesis de los Estados Unidos y en algunas diócesis del mundo, esta solemnidad será celebrada el jueves después del sexto domingo de Pascua. En las diócesis de Texas, incluyendo la diócesis de Corpus, esta fiesta solemne será celebrada el próximo domingo 29 de mayo. También las parejas quieren hacer un retiro. Entonces, el mes de junio, el 5 de junio, vamos a tener la conferencia matrimonial diocesana con el tema Restaurando nuestra unión con el amor de Cristo. Quien se desea hacer su inscripción puede ir al sitio web de la diócesis. Ustedes miran el boletín. Hay la foto y hay la foto de un muchacho. Sí, soy yo. Sí, yo soy guapo, pero la foto nos hace más guapos, nos hace guapísimos. Entonces, la conferencia matrimonial diocesana para las parejas. Entonces el costo de la inscripción es $50 por pareja. Entonces, las parejas que desean hacer, por favor, hagan su inscripción. Va a ser muy importante para las parejas, especialmente de nuestra parroquia de San Pablo. Y también nuestro obispo ya ha asignado el nuevo párroco de esta parroquia de San Pablo. El nuevo párroco que va a empezar a trabajar en esta parroquia es Padre Tu Vinh. Es vietnamita, pero habla inglés y español. Ser el párroco de esta parroquia de San Pablo, empezando el 1 de julio de 2022. Entonces ya venimos, a ver la parroquia, a conocer la parroquia, cosas así, y él empieza la misión el 1 de julio de 2022. Y en mi caso, yo empiezo mi asignación en la nueva parroquia, en Houston, Texas, el 1 de julio de 2022 también. El jueves yo hablé con el obispo de Roma, Texas, el Monseñor David Torres, que es el obispo de Roma, Texas. Es un obispo joven, tiene solo 50 años. Entonces hablamos y está muy contento que mi congregación me ha asignado a la parroquia de San José en Livingston. Yo estuve en esta parroquia cuando yo era seminarista hace unos 16 años. Yo estaba más joven y más flaco. Ahora que estoy bien más amado y más nutrido. Yo no estoy gordo, estoy más amado. Ah, me gusta comer, me invito a Dios. Y esa es la parroquia que vamos a hacer, donde no me gusta comer. Me gusta comer de todo, que no sea picoso. Entonces empiezo, todo indica que empiezo a estar en esta parroquia. Vamos a ser dos sacerdotes. Va a ser el párroco, el padre Dile, que es de India, pero fue misionero en México por 12 años. Va a ser también mi vicario en esta parroquia. Entonces recemos por el párroco, que va a empezar el 1 de julio. Y por favor, recen por mí en esta nueva misión que me ha sido confiada por mi comunidad misionera y también por la Iglesia.
Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Thank you.
¿Tú lo llevaste? Gracias.